Grupo de Oro presenta. Trece meses tardó la participación del pastel templario y este viernes el Estado encontró finalmente a la cotizada cereza, que puso en jaque a la sociedad michoacana por casi una década, y con la captura de Servando Gómez Martínez La Tuta se cierra uno de los capítulos más negros de la historia de la entidad. El capo no se ocultaba en las cuevas de la Sierra de Arteaga y Tumbiscatío, ni en los límites de Michoacán y Guerrero, donde lo buscaban. Vivía en Morelia, cerca, muy cerca de la Casa de Gobierno. Estaba solo y desarmado, sin su cuerpo de guardias casi legendario. La captura del líder criminal está lejos de ser el fin de la delincuencia, pero las características del personaje, su liderazgo en el bajo mundo y la enorme capacidad corrupta que demostró en la última década, convierten al hecho en uno de los mayores éxitos de los cuerpos nacionales de seguridad. Agencia Cuadratín.